Bendito es el Señor. Aleluya. Génesis capítulo 2. Bereshit. Génesis capítulo 2. Vamos a darle lectura para entrar en el altar de oración en esta segunda vigilia. Dios les bendiga nuevamente, sea la paz en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Shalom, shalom a todos en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor cuando veas el video. Así esperando que sea de ayuda a tu vida, que algo reciba. Ayer tuvimos Génesis 1, hoy vamos a Génesis 2, como yo les había dicho. Poquito a poco, de todo un poco se hace con la ayuda del Eterno. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra en toda reverencia. Amén. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque era el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre en el huerto del Edén. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí repartía cuatro brazos, el nombre de uno era Pisón, el otro rodeaba la tierra de Avila donde hay oro, el oro de aquella tierra era buena, no hay también bedelilio, allí también hay bedelilio, perdón, Dionises. El nombre del segundo río, Higón, este es el que rodea la tierra de Cus, y el nombre del tercer río y de Kel, este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que comiese ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viviese, como había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes en su nombre, y puso Adán nombre a todas las bestias, aves del cielo, ganado, campo. Adán puso nombre a todos los animales, pero dice que para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer de sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla de Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y trajo del hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí claramente hay un punto muy importante que quisiera tocar un poquito,
y no voy a entrar tanto en detalle porque quiero enfocarme en el altar de oración. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Dios pensó en el hombre que no era bueno que estuviera solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Nos preguntamos nosotros, las que tenemos matrimonios, mujeres o hombres que están casados, hombre y mujer, su matrimonio, ¿seremos ayuda idónea o le estamos haciendo la guerra? Porque hay muchas mujeres que están haciendo la guerra, o hombres haciendo la guerra a la mujer. Yo ayer hablaba con mi esposo. Yo dije, como Dios permite las cosas, como Dios permite que todo salga a la luz. Porque había un hombre, un pastor, que cogió a la esposa, y la esposa ahí en el escritorio donde ellos iban a hacer un programa en un canal de YouTube. Y ellos estaban, el pastor iba a dar un culto así por las redes sociales, porque parece que por la peste, qué sé yo, realmente, porque yo no veo a esas personas, fue que eso salió y eso se dio muy público. Y ese pastor le ha metido una gasnata en la cara al esposo, un bofetón, como no sé cómo usted lo llama en su país, que no sé, cómo una galleta, nosotros decimos galleta, pero galleta es la que se come, pero también se usa acá el lenguaje, una pescosa, una galleta, un bofetón, así habla el boricua, el puertorriqueño. Pues entonces, no sé cómo se le dice allá, si es cantazo nada más, realmente un golpe, una paliza, pues la cosa en la cara, le metió bien duro a la mujer en la cara. Y él se creía que el video se había, que no estaba puesto, se le zafó y salió ese en vivo. Para que usted vea, y esa mujer se dejó dar. Ayuda idónea. Someterse no es aguantar violencia ni maltrato. Es un respeto de ambos. Yo te respeto, tú me respetas. Es un respeto, no es cogerse, es jaltarse. Hombres que se creen, no, usan el versículo bíblico, pero para manipular, no, yo le puedo jaltar la palo. Su mujer no es su propiedad. No es un objeto ni es una cosa para que usted la jalte a palo con un tubo, con un palo. Eso no es un animal. Y aún los animales se aman y se respetan. Eso es un ser humano que siente al igual que el animalito siente. Pero la gente no entiende. Ayuda idónea es que son dos personas con diferentes pensamientos, diferente sexualidad, creado de una forma diferente, porque el hombre tiene una forma diferente. El hombre es más duro para expresar las cosas. El hombre aguanta. La mujer es sensible, es bien sencilla. El hombre por la vista, la mujer es por el trato, por el tacto, por el trato, por el amor, por las palabras, por el cariño, por lo que se le expresa, por los sentimientos. El hombre le gusta tener su sexualidad y la mujer tiene que responder, y el hombre también. A menos que se ponga mutuo acuerdo, mira mi amor, vamos a separarnos porque voy a estar buscando la presencia del Señor, vamos a hacer esto para el Señor. Si el hombre no quiere o la mujer no quiere, usted no se ponga guapo, ¿no? Que aquí somos cristianos, que si cada vez, y usan la viese, no en desorden. Hay gente que, mira una cosa, no, que aquí soy yo el jefe, que si, mira, ¿hasta dónde? Y hay mucha violencia, hay mucha maldad. Usted, ser cristiano, no es que usted va a coger la palabra de justificar de ser cristiano para maltratar ni el hombre ni la mujer, ni el hombre ni la mujer.
Porque el mismo valor que tiene el hombre lo tiene la mujer, y el mismo valor que la mujer tiene lo tiene el hombre. Que en la tierra, el ser humano brinda más respeto a la mujer es una cosa. Y ya eso se ha perdido mucho. ¿Sabe por qué nosotros hemos perdido el valor? Me incluyo yo porque yo soy mujer. Porque hay muchas mujeres que lamentablemente le gusta que la traten como un objeto. Y ponen unas músicas, perdónenme la expresión, pero voy a decir tal como es. Hay unas músicas que habla que la mujer es una perra. La mujer no es una perra. La mujer no es una cosa. Pero muchas mujeres les gusta que le hablen así. Entre otras palabras, para abajo, que eso es horrible. Y tú las ves a ellas que se sienten bien, que las traten así. Les gusta que le digan esas palabras. Se sienten como que muy alabadas. Otras que no entienden, yo estoy hablando también aún de creyentes, que todavía no han entregado su carne a someterse a la palabra y les gusta exhibir su glúteo, salen en traje de baño, se bautizan en traje de baño, con un hilo que eso se lo puede enseñar usted para su esposo y su traje de baño, su hilito, su panty sexy para tu matrimonio, allá en su cuarto. Y lo están haciendo en las congregaciones. Eso yo lo he visto. Gente que va como si fuera para la playa vestido y se trepa en el altar con pantalones cortos. Gente que se trepa enseñando la cosa al cal, el coso al cabo. Nunca yo había visto eso. Pero hoy sé unas cosas que uno se queda. Estamos siendo lujo, estamos siendo tinieblas, somos ayuda idónea, somos ayuda demonia. Bueno, vamos a entrar al altar de oración porque realmente tenemos que examinarnos. Yo puedo entender que una persona nueva, una persona que no conoce, una persona que no tiene al Señor, que no está caminando o está comenzando, ¿verdad? Hay que dejar que sea el Señor tratando, que Dios va a tratar diferente. Hay gente que Dios la lleva así en otras áreas, y otra gente que Dios le da esto, lo otro, hay gente que va al paso, pero déjelo ahí porque Dios está trabajando. Pero estoy hablando de esposa, y antes de entrar al altar de oración voy a responderte y te lo voy a decir claramente, aunque te sientas incómodo, lo tengo que decir. Si sigues mirando, idolatrando porque aquella mujer o aquel hombre, que aunque Dios lo use, son instrumentos, son seres humanos. Son seres humanos. ¿Qué te quiero decir? Ni untarse desodorantes del diablo, ni untarse crema tampoco, bañarse tampoco, ni usar champú. ¿Por qué digo esto? Porque han llegado a una extremidad de aparentar una supuesta santidad, y la santidad es una relación con el Señor y una separación. Que sabemos que la Biblia dice que la mujer se vista con decoro, pudor y modestia, eso lo sabe cualquiera. Es más, hasta la persona que no le sirve al Señor entiende que la persona que es creyente debe vestir no enseñando su cuerpo ni exhibirse. Eso lo sabe hasta una persona impía. Es más, hasta las religiones falsas lo practican. Y es más, yo le voy a decir más, antes las mujeres no se atrevían en el templo vestirse ni en pantalones con las partes holgadas. No, eso no se veía. Ni los hombres tampoco con las partes holgadas. Porque hoy los hombres se visten los pantalones bien ceñidos. Y con roto aquí, roto al frente y roto hasta las pompis. No es pecado bañarse. Dejen ya la religiosidad. A los que siguen los religiosos, que cuando hablamos de religiosos son personas con espíritu de religiosidad, de creerse más superior. Estamos en este cuerpo,
oramos, ayunamos, sometemos nuestra carne para proseguir. No tenemos un cuerpo glorificado. Mira, me pellizco, me duele y pellizco duro, que tengo ese mal. Si tú me pediste un pellizco, no voy a creer que lo pellizco, porque pellizco duro. Bendito Dios. ¿Verdad que si tú te pincha te va a doler? No tienes un cuerpo glorificado. Te toca y te siente. No tienes un cuerpo glorificado. Estás en esta carne, pero tienes la palabra de Dios y estás luchando, ¿para qué? Para vivir para Él. Ese es el punto muy importante. Es un tiempo de buscarle. Tener una relación con el Señor no es simplemente aparentar algo. Hay que buscarle. Vamos a buscarle. Deje de estar siguiendo que si no me puedo peinar, que si no me puedo untar desodorante, que si no me puedo untar el perfume porque es de prostituta. Mira hasta dónde han llegado. Esta mentecita tienes que renovarla por la palabra. Conoce la verdad. No que aquel pastor dijo y puso como regla que las hermanas no se bañen. Imagínense las mujeres que tienen periodos menstruales sin bañarse. Yo respeto, yo te amo como quieras en el amor de Cristo. Si tú no te quieres bañar y tú quieres estar así sangrienta, yo te respeto. Pero hasta dónde han llegado, que la mujer no se bañe. Yo les voy a testificar cortito. Hubo una dama que la pastora de ella prohibió que la mujer se bañara. La mujer empezó a oler mal, empezó a tener problemas en matrimonio. Esa dama no se bañaba. Si se bañaba, le iban a poner en disciplina. Y empezó a enfermarse y le empezaron a salir porquerías en la piel, infecciones y todo. Fue al médico. La pastora le prohíba ir al médico, pero fue al médico. Y la pastora no sabía nada. Cuando ella va al médico, olvídese, el médico le dio ese clase de regaño a esa mujer. Y cuando ella fue a la congregación donde ella se reunía, le dijo a la pastora, yo fui al médico. Y qué sé yo, le contó lo que pasó y la pusieron en disciplina. Lo que es la idolatría de los hombres. Porque la gente habla de idolatría, no es nada más adorar una estatua, una piedra, un cuadro, un invento hecho de hombres. Hoy en día la idolatría es de carne. No, todo lo que diga esa hermana es amén y es amén. Escudriñe, ore y clame a Dios y pida discernimiento. Abra su Biblia, conoce la verdad, no te dejes engañar. La palabra dice que en estos últimos tiempos habrá apostasía y habrá falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron del pinchazo? Que era el sello del anticristo. No, no lo es. Vamos al altar de oración. Sea la Shalom. Tú vas a decidir cómo tú quieres tener tu relación con el Señor. O sigues a los hombres. Perdona los ruidos. Y los anuncios y todo lo que... Bendito Dios. Hay que mirar a Cristo realmente. Si no miramos al Señor, nos vamos a escocotar. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Abba. Gracias, Kadosh. Gracias, Padre, venimos ante tu presencia. Créeme, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto delante de ti. Me presento delante de tu presencia y presento a todos mis hermanos, todos los que están en este canal, mi casa, mi familia, mis hijos, mis nietos, mis animales, todo lo que tú me has entregado. Aleluya, me presento delante de tu presencia, Dios amado.
Gracias por este altar. Gracias por este tiempo. Gracias por esta madrugada. Gracias, Dios mío, por mis vecinos. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú me has entregado. Envía tus ángeles, Señor. Cúbrenos, Señor. Sea la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora, mi amado Yahweh. Cubre a mi hijo en su trabajo. Dios mío, cuando salga en esa madrugada, llévalo como así mismo lo llevaste con bien. Tráelo con bien por amor a tu nombre, Dios mío. Cubre mi casa, mi herencia y los míos. Cubre, Dios mío, mis hermanos, este canal, Señor, esperando que sea de bendición, de edificación. Repáranos, restáuranos, liberta, Abba. Purifícanos, Señor, santifícanos. Invitamos tu presencia. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, todas mis cargas, mis batallas, todas las cargas, todos los problemas, las situaciones. Padre, que seamos obedientes al llamado, lo que tú vienes hablando, Señor, a nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque somos testigos, Padre, y cada vez que veo las noticias veo, wow, se cumple las palabras, se cumple la palabra, se cumple la palabra. Es que todo lo que tú vienes hablando, Dios mío, se cumple, porque estamos en principio de dolores hace rato y tú nos estás apretando, Señor, porque en cualquier momento, Padre, es el evento del arrebatamiento, Yahweh. Estamos en tus manos, estamos bajo tus ruedas. Estamos bajo tu rueda, Padre Santo, aleluya, glorifícate, Espíritu Santo, rompe las cadenas de nuestras vidas, Padre, llévanos, Dios mío, arrepentimiento, perdónanos y límpianos, Padre Santo, quita de nosotros aquello que no te agrada, quita de nosotros, purifica la mente, el corazón, Padre, líbranos de toda mentira, de todo engaño, de toda oposición, del burlador, del blasfemo, del que golpea, del que violenta, de todo trama del enemigo. Señor, cúbrenos por tu amor y tu misericordia, con tu sangre redímenos, límpianos, sánanos por amor a tu nombre, llévate la dolencia, las incomodidades, Dios mío, repáranos, fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo, Rúa Akodesh, te necesitamos, Abba, Padre Santo, te adoramos, Señor, bendito eres Rey, amo el Señor del universo, Señor, te alabo, Padre, Yeshua, digno eres de ser alabado. Me encamino hacia ti, Señor, te doy gracias, presentándote las peticiones, presentándote mi vida, presentándote mi casa, presentándote el ministerio, mis nietos, mi casa, mis hijos, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mis batallas, mis luchas. Todas las áreas de mi vida en tus manos me dispongo, Señor, Padre amado. Presento este canal delante de tu presencia, esperando, Padre amado, que sea de bendición a alguien. Aunque sea uno, Señor, sea la gloria tuya, Padre. Yo sé que tú has de seguir añadiendo. Yo sé que tú vas a hacer conforme a tu voluntad, Padre. Aquí la gloria eres tú. Aquí el grande eres tú. Aquí en que se salte es a usted, Señor, Padre. Gracias por tu misericordia, aleluya. Gracias, oh Jehová, aleluya, gracias porque mi alma se deleita, gracias porque mi alma se renueva, gracias, Dios mío, por las pruebas, la victoria, la escasez, la abundancia, cuando estamos apretados, cuando vemos las cosas difíciles, cuando no vemos nada en el camino, pero estás tú, Padre amado, está tu bendita y santa palabra, gracias, Señor, Dios mío, aún por los momentos de aflicciones, cuando lloramos, cuando reímos, cuando nos sentimos agotados, cuando nos sentimos fortalecidos por amor a tu nombre, danos las fuerzas para proseguir. Ayúdanos a mirar al blanco de la soberanía. Ayúdanos a entender el propósito cual tú nos has llamado. Ayúdanos a ser dirigidos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío. Avívanos, Dios mío. Trae un despertar. Quítanos del sueño, de la indiferencia, el letardo. Quita la apatía, el desánimo, Dios mío. Aquellos que se han cansado en el camino. Aquellos que se han detenido. Aquellos que, Dios mío, han decidido no marchar, Padre, y han tomado el camino de error, Padre amado, Señor, haz que vuelvan, que examinen, que se paren, que choquen contigo y entiendan, Padre, que no es un momento de poner la mirada a las cosas de este mundo, sino mirar al único que puede rescatarnos de la ira que viene, al único que nos puede sostener en medio de las calamidades, al único que está
Estamos en las manos del único que nos sostiene, el Dios creador, porque somos hechuras tuyas, Padre Santo. Purifícanos, Señor. Padre, que seamos santificados, Dios mío, seamos limpiados por los méritos de tu amado. Gracias por el sacrificio, el cordero inmolado. Gracias por entregar tu vida. Gracias por el Espíritu Santo, el Consolador. Gracias por las pruebas. Gracias por la victoria. Gracias por las batallas. Gracias por las dificultades. Gracias por las oposiciones. Gracias por los momentos de dificultades, pero también cuando hay victoria, Señor, nos ponemos en tus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, Padre amado. Toda la tierra, Padre, muchos, Padre, proclaman tu nombre, Yahweh. Invocamos tu nombre en esta hora para que seamos fortalecidos por medio de tu Ruach HaKodesh, el Consolador, el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo, Dios mío, el Paracleto, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Seamos limpiados, seamos reparados por amor a tu nombre. Tú has puesto gloria sobre los cielos y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Gracias por los niños que están naciendo. Mira la bebé de Alessa, mira la bebé de Nanichi. Gracias por los niños que están llegando a este mundo. Gracias, Padre, por los niños que están naciendo, los niños que son tus mensajeros, que ya son tus escogidos del vientre de esas madres que te claman, que invocan, que se dedican esos niños ante tu presencia. Bendice cada niño que está naciendo, esas mujeres que están embarazadas y las que están a punto de dar a luz y traer vida a este mundo. Gracias, Dios mío, por los matrimonios, la familia, la niñez, Padre, la juventud. Señor, repara a muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo, pero hay un remanente pequeño que todavía puede llevar la luz del alfarero, la palabra de Dios, que es vida eterna. Gracias, Padre. Gracias porque aún nuestros enemigos retroceden y callan y tú los enmudeces, Padre. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mira aquellos que planifican contra el justo, Padre. Que tú detengas todo plan del maligno. Que tú detengas todo plan que quiera perturbar, estorbar y molestar, Padre. Cuando vemos tu cielo y la obra de tus dedos, la luna, las estrellas, tú nos formaste, Padre. Gracias porque tú nos fundaste, Padre. Gracias porque tú nos depositaste en el vientre de nuestras madres. Padre, tu Espíritu Santo nos diseñó en el vientre de nuestras madres. Gracias por tu palabra que es vida. Gracias porque nos traiste con un propósito divino. Digo que es el hombre para que tenga de ti memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites. Padre, gracias. Gracias porque somos inmerecedores de tantas bendiciones. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque tú nos conduces. Gracias porque tú nos capacitas. Gracias porque tú nos diriges. Ayúdanos a ser ayudas idóneas. Ayúdanos a ser mujeres de bien, hombres de bien, personas de bien. Aleluya, con el prójimo, con el hermano, con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra familia, con todos, Padre amado. Aún con el que nos hace la guerra, aún con el que nos hace mal, aún con los perseguidores, con los enemigos, con los falsos, los que hacen falso testimonio, los que son perseguidores, los que nos oprimen, los que nos hacen la guerra, Padre, están en tus manos por amor a tu nombre. Dios mío, mi alma te alaba. Ay, Santo Kadosh, aleluya, purifícanos, Padre, envuélvenos en tu presencia, bendito Mesías soberano. Gracias porque tú eres nuestro reposo. Gracias porque a pesar de todo estamos en tus ruedas. Gracias porque tú nos sigues guiando. Gracias por tu Espíritu Santo. Llévate las cargas, llévate la angustia, llévate el dolor, llévate la queja, llévate la crítica, llévate el enojo, llévate el bochinche, llévate la contienda, llévate la división, llévate la ira, llévate todo lo que quiera venir, llévate las obras de la carne. Ayúdanos a dar fruto digno de arrepentimiento, que miremos hacia ti, que cada uno de nosotros, que cada vida, Dios mío, reciba de parte tuya sus hogares, sus familias, sus matrimonios. Bendícelo, multiplícale, Dios mío, el 100 por 1, Padre, los que ellos hacen, Padre. Gracias por cada vida, gracias por los que están suscritos en este canal, los que están llegando nuevos, los que están entrando, Padre, sigue añadiendo, sigue glorificándote, Dios mío, esperando que ellos reciban algo, Padre, que algo ellos reciban de parte tuya. Dale alegría a aquel que está triste, dale consuelo, dale paz, dale gozo, Padre, que se esté tomando las cargas, que se esté llevándose la angustia, llevándote la desesperación.
creación, el cansancio. Padre, gracias porque tú formaste toda tu creación y estamos en la rueda tuya. Gracias, Padre, porque no merecemos que tú nos mires, más tu misericordia es grande, que entregaste tu vida para salvarnos. Gracias porque tú vives y estás a la diestra del Padre. Gracias porque tú eres nuestro abogado. Gracias porque si pecamos, abogado tenemos con el Padre, Yeshua HaMashiach. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Límpianos, perdónanos, renuévanos, levántanos, afirma nuestros pasos. Danos la fortaleza, danos la guianza. Llévate las cargas, llévate el dolor, las angustias, las molestias, las incomodidades, los que están tristes, los que están afligidos, los que están compadeciendo, los que tienen peticiones, hijos, nietos, familiares en las cárceles que están desesperados, gente que está padeciendo de enfermedades, pastores, algún hermano en la fe, algún problema, la familia, las peticiones que tu pueblo tiene. Mira la iglesia, Padre, examínanos, purifícanos, Padre, que podamos servirte, que podamos honrarte, que podamos vivir para ti una vida piadosa. Padre, conságranos, ayúdanos a temer a tu palabra, que podamos buscar tu presencia. Abba Kadosh, Ana Mashanda, ay, te necesitamos, necesitamos. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Vivifica lo que está muerto, trae un despertar, Dios mío. Fortalécenos, guárdanos en medio de las calamidades. Mira los grandes terremotos que ya han comenzado y los que vienen. Mira el juicio de Puerto Rico, mira lo que viene, la sequía, la hambruna, la escasez, la peste, la hambre. Mira los países que ya están en turbación. Mira las caravanas de gente inmigrante, gente extranjera. Padre, ayuda al extranjero, que tú sustente, que tú le abres la puerta, que ellos puedan recibir las ayudas, los beneficios. Padre, suple, tú tienes la riqueza, tú tienes gente, Dios mío, que pueden aportar a estas personas, la viuda, el pobre, el huérfano, el extranjero. Mira los ministerios, en toda lengua, tribu, nación. Mira la iglesia que tú has lavado, consagrada. Bendecimos al pueblo, clamamos por la Shalom sobre Israel. Padre, te pedimos que la paz venga sobre tu nación, tu pueblo adquirido. Mira tu iglesia que busca tu nombre, que invoca tu nombre, que podamos volvernos hacia ti en arrepentimiento. Te suplicamos tu misericordia, rajen a Venus, Padre amado, Padre amado. Gracias porque tú nos has hecho menor que los ángeles, más bien nos coronaste de gloria y de honra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Padre, gracias porque al hombre en Génesis, en el principio, en Bereshit, tú le diste a Adán para que pusiera un nombre a todos los animalitos. Padre, gracias, Dios mío. Oh, gloria a Dios, y para que labrase la tierra. Todo lo pusiste debajo, Dios mío, de sus pies, ovejas, bueyes, todo, así mismo las bestias del campo. Gracias por las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasa, senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, cuán maravillosa es tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a habitar bajo la sombra del Shaddai. Ayúdanos a vivir una vida piadosa. Abba, Shanda, Abba, Saya. Oh, que podamos buscar tu rostro, seamos limpiados, que nuestras mentes sean renovadas. Santifícanos, purifícanos, Señor. Límpianos, Padre. Llévate lo que estorba, llévate lo que impide que haya crecimiento. Proclamo la paz sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi comunidad, sobre mi familia, sobre mi descendencia, que te conozcan, a que ellos te sirvan, a que mi familia tenga encuentro contigo, los que están descarriados, los que se apartaron de tus caminos, los que tú estás llamando ese tiempo, la lucha que hay, Padre. Dios mío, te presento todos mis hermanas, toda mi familia. Gracias por las promesas, mi sobrino, mi sobrina, atráelos hacia ti, a que ellos te conozcan. Padre, revélate a sus vidas, dale experiencia contigo. Tú habla a los hombres en visión nocturna, en el sueño, audiblemente, por tu palabra, por el Consolador, el Espíritu Santo. Padre, gracias porque tú has dejado el Ruach HaKodesh. Ministranos por amor a tu nombre, Señor. Mira los que están en este canal, Padre, mira la necesidad, Dios mío, tú
conoces la batalla. Hay madres que lloran, hay gente en necesidad, hay gente con dolencia, hay enfermedades en los cuerpos, hay gente turbada, hay gente atravesando problemas en el noviazgo, problemas en los matrimonios, hijos desesperados, el caos, los nervios, gente entristecida, gente que necesita fortaleza, gente que necesita fuerzas nuevas. Padre, extiende tus manos poderosas por amor a tu nombre, suple la necesidad, Dios mío, aquel que necesita economía, aquel que te está pidiendo, Dios mío, que quiere salud, Padre, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú le has enviado, para pregonar este santo y bendito evangelio, para hacer la misión cual tú lo has escogido en esta tierra, ya sea que predique, ya sea que cante, ya que tiene un talento, ya que reparte tratados, que visita al enfermo, los que hacen algo para el servicio, Dios mío, los que son servidores, Señor, los que trabajan para tu obra, Padre, ayuda. Fortalece cada hermano en la fe, cada ministerio, cada obrero, las emisoras radiales, las emisoras televisivas, Dios mío, los que están en canales, Dios mío, en las redes sociales. Ayuda a cada hermano, Señor, Dios mío, que se esté glorificándote, extendiendo tus manos poderosas. Mira a los que necesitan fuerzas nuevas, mira a los que tú estás llamando a cuenta. Hay gente sufriendo, hay gente dolida, hay gente que necesita fuerza. Padre, que usted sea la fortaleza, que usted sea la guianza, que usted sea reparando. Abba, Shanda, la vasalla, desciende con poder, toma el control, Padre. Gente que está pasando momento difícil, pero tú sostienes. Gracias por los milagros, gracias, Dios mío, aún por los momentos de aprieto, porque aún en eso tú te glorificas, Padre. Inúndanos con tu presencia, Padre, que podamos ver la luz en medio del camino. Camino, Yeshua, tú eres la luz, Padre, y tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias, porque queremos andar en esa senda antigua. Ayúdanos a ser limpiados, limpia nuestros corazones, nuestras mentes, en alma, cuerpo y espíritu. Seamos guardados irreprensiblemente, porque sin santidad nadie te verá, y queremos estar viviendo en esa vida piadosa, en esa vida de consagración, en esa santidad, en esa separación, en esa relación, en esa consagración en alma, cuerpo y espíritu. Vivir para ti, vivir piadosamente. Escudriña el corazón y quita la escoria, quita la miseria, quita lo que estorba. Danos shalom, Padre, danos gozo, danos alegría, danos, Dios mío, esa paz que sobreabunda, Padre. Ayúdanos por amor a tu nombre, repáranos, fortalécenos. Shawanaya namasaya. Urrabashakata yamasena yamiania laya. Ayanabashakata yamasere. Ushama yamasaya. Que la presencia de tu Espíritu Santo, bautista con Espíritu Santo y fuego, aquellos que están pidiendo, Padre, aquellos que están ayunando, aquellos que están abandonando, aquellos que están soltando esas prácticas que a ti no te agradan, aquellos que están conociéndote, Padre, mira, los que van a ser salvos, los que van a recibir fuerzas nuevas, los que van a recibir un milagro por amor a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, liberta, Padre, en el nombre de Jesús, transforma, Padre, en el nombre de Jesús, repara corazones, Padre, en el nombre de Jesús, fortalece, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú rompas las cadenas, llévate la tristeza, llévate la angustia, Padre, los que necesitan un milagro, hágase tu voluntad. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú descienda, Padre, que en el nombre de Jesús tú hagas milagros, Padre, que en el nombre de Jesús tú hagas cosas lindas, Padre, fluye en medio de este altar, Padre, en esta hora, visita a los hogares, la mente, los cuerpos se han librado, se han libertado, Padre. Mira en esta hora de la madrugada, los que están manejando, los que están en las calles, los que están trabajando, los servidores públicos, oh Señor, Padre amado, te pedimos en esta hora que tú tomes el control, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Padre, manifiesta tu presencia, rompe los yugos, visita, visita por amor a tu nombre. Gracias por tu presencia, gracias por tu divina presencia, gracias, Hashem, Dios poderoso. Fluye, fluye, llévate las cargas,
aquellos que tienen un familiar en un hogar, Padre amado, aquellos que tienen un familiar que lo está desahuciado, aquellos que están de luto, aquellos que están en angustia, Padre, dale fortaleza, ayúdanos, necesitamos tu presencia. Gracias por cada hermano en la fe, gracias por todos los que están, Dios mío, trabajando, los obreros, los que no son fraudulentos, los que aman la alma, los que trabajan para ti por amor a la vida, los que se esfuerzan para llevar este santo y bendito evangelio, los que usan los dones del Espíritu Santo, pero más que nada seamos limpiados. Ayúdanos a ser limpios, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a vivir una vida piadosa, temerosa. Señor, rompe las cadenas, ayúdanos, es que necesitamos tu presencia. Renuévanos, Padre, cámbianos, Señor, trabaja en nuestras mentes, trabaja en nuestros corazones, que podamos vivir una vida piadosa, pulcra, temiendo a tu palabra, obedeciendo tus estatutos, deleitándonos, Dios mío, en tu presencia. Quita las ataduras, quita la miseria del corazón, llévate el dolor, llévate la angustia, llévate todo lo que tú aborreces, Padre. Ayúdanos a vivir tu palabra, ayúdanos a descansar en tu presencia, pero vivir una vida piadosa, una vida temerosa, Padre, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Creemos, Señor, aleluya, que estamos en tu rueda, que usted nos sigue moldeando. Padre, limpia nuestras mentes, el corazón, quita todo lo malo, la naturaleza, la lucha que tenemos, Padre, tenemos una batalla con la carne, con el opositor, aleluya, con nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos ser limpiados, queremos ser transformados, queremos ser personas de bien, queremos ser creyentes genuinos, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Queremos agradarte, no queremos ser necios, no queremos ser indiferentes a tu palabra, queremos obedecer tu estatuto, queremos mirar hacia ti porque tú tienes promesa en nuestra vida. Gracias, Abba Kadosh, porque tú tienes promesa, gracias porque tú nos ministras, gracias porque tú haces cosas lindas, lo que falta, Padre, lo que tú sigues trabajando, porque cada uno estamos en tu rueda, cada uno, usted nos está moldeando, usted nos está guiando. Padre, gracias porque usted nos está capacitando. Aviva el fuego, aviva el fuego. Shanda, lava, saya, urra, calle, mía, saya, ay, ay, shamaya, liba, soja, ay, sharabakama, saya. Desciende, desciende, desciende. La presencia de tu Espíritu Santo me arrope. La presencia de tu Espíritu Santo fluya, fluye en este canal, Padre. Fluye en este altar, fluye en esta hora en vuestras vidas. Ayúdanos, Padre, suple nuestras necesidades, repara nuestras mentes, el corazón, y ayúdanos a ser limpio. Queremos ser limpio porque sin santidad nadie te verá. Abba Shanda, Abba Saya, Shamaya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, santo, santo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, santo, aleluya, mi alma te adora. Aleluya, aleluya. Santo Dios, aleluya. Qué lindo, Señor, aleluya. No podemos tener mancha ni arruga. Queremos tener traje limpiado. Queremos tener traje limpiado, Señor. Queremos tener el traje limpio, Padre. Seamos purificados, seamos transformados, seamos renovados, seamos mujeres y hombres de bien. Mira a los niños en este tiempo, ayuda a los padres. Ayuda a los niños, a los jóvenes, los que están compadeciendo, que muchos te conozcan, Padre, trae libertad. Padre, Dios mío, purifícanos, aleluya. Envuélvenos, Padre, que podamos vivir una vida piadosa, una vida que tema, aleluya. Oh, examina nuestras vestiduras, Padre, que nuestras vestiduras estén sin mancha. Ayúdanos a estar limpios.
Ayúdanos a estar limpio, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Transforma nuestra mente y nuestros corazones. Cúbrenos, Padre. Ayúdanos, Padre. Gracias, Hashem. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Puerto Rico está en tus manos. Aleluya. Toda lengua, tribulación, Padre amado. La vida, las almas, Padre, sigue rescatando y libertando y salvando. Que la palabra sigue esparciendo, y que muchas almas sean libertadas del yugo, de la esclavitud, del pecado, en el nombre de Jesús. Rescata a nuestros hijos, nuestras familias, nuestro esposo, nuestras vidas. Podamos vivir una vida piadosa. Ayúdanos a ser limpiados. Gloria a Dios. Santo Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Porque sin santidad no le veremos. Sin paz y sin santidad. Sin paz y sin santidad. Que el Señor purifique nuestras mentes y nuestros corazones. Aleluya. Él es digno de toda alabanza. Él es poderoso, Él es Kadosh. Aleluya, digno eres, Señor, mi alma te alaba. Ay, mi alma se deleita. Mi alma se goza en el amado. Hamashiach, Hamashiach. Alabanza. Gracias, Padre. Gracias, mi Mesías. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Abba Kadosh. Amaya, Libasaya. Shamay, tía, vasaya, desciende. Qué lindo tú eres, Padre. Amado de mi alma, te necesito. Has morado en mi vida, has morado sobre mí. Aviva el fuego, ministra mi vida. Ven a mi vida, Santo Espíritu, condúceme, guíame, aviva tu fuego en mí. Limpia este corazón, que yo sea tu vaso. Cada día de honra, te oí limpiamente, bajo el temor a tu palabra. Gracias, Kadosh. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Bendito es el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que podamos proseguir hacia adelante. Dios tiene promesa para aquellos que le buscan de todo corazón, para aquellos que se guardan para Él, para aquellos que viven con el temor a obedecer su palabra, a respetar sus estatutos, que conocen que es la voluntad del amado, que lo honran, que viven para Él, gloria a Dios, y que cada día dicen, no, yo quiero vivir piadosamente, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir en rectitud, yo quiero servirte en espíritu y en verdad. Dios tiene promesa. Porque la fidelidad de Dios es maravillosa con su pueblo. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado y Él nos llena de su Santo Espíritu. Solamente obediencia, Él no quiere sacrificio, lo que quiere un corazón contrito y humillado. Que le seamos fiel, que seamos obedientes al llamado, que miremos sus promesas, porque Él tiene promesa en nuestras vidas. Nosotros somos los que abandonamos el camino del Señor, pero lo que el Señor tiene para vuestras vidas es maravilloso. Así que es un tiempo de buscarle, es un tiempo de mirar hacia Él, es un tiempo de entender que fuimos creados con el propósito divino de servirle. De que aquí lo más importante es entender que Dios nos está llamando a ponernos a cuenta y que Él nos está dando el molde a esa vasija que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y que podamos entender su llamado, el llamado que el Señor tiene para nuestras vidas, ese llamado para que seamos reparados, para que podamos serle fiel. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos fieles, que lo obedezcamos, porque Él tiene promesa, porque Él tiene promesa para usted, para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él tiene promesa para nuestra vida. Y el Señor, los planes que tiene para nosotros son planes de bien. Los planes que el Señor tiene para el hombre son planes de bien. Aleluya. Pero está en nosotros escoger qué planes queremos decidir. Si el camino de salvación o el camino de perdición. Bendito Dios.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Crecerá como cedro en el Líbano. El justo florece. Plántanos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florece. El justo sigue floreciendo. El justo florece. Así que reelezcamos. Que podamos ser renovados. Que nuestro corazón sea santificado. Que nos limpiemos. Que busquemos el reino de los cielos. Que creamos las palabras. Que tenemos que darnos al servicio. Que Él tiene el cuidado. Que Él nos sostiene. Que Él nos levanta. Que Él nos guía. Que Él nos da las fuerzas para proseguir. Confiamos en su palabra. Confiamos en su promesa. No estamos solos. Él está con nosotros. Él está al servicio, al cuidado de nuestra vida. Obediencia ante todo. La fidelidad, la bondad, el amor de Dios, no queriendo que ni usted ni yo nos perdamos, solamente acerquémonos a Él con un corazón contrito, humillado, que entendamos la fidelidad, que es lo que Él quiere para nuestra vida, que es lo que el Señor está demandando. El Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos a Él. Por eso usted dice, pero hermana, las cosas están difíciles, pasa esto, pasa lo otro, hay tristeza, hay llanto, hay hambre, hay dolor, usted se está volviendo, jamás usted había pensado vivir el tiempo que le ha tocado. Usted dice, yo he vivido terremotos, yo he vivido huracanes fuertes, he visto criminalidad, he visto violencia, he visto esto, he visto lo otro, pero la mano del Señor te ha sostenido. Bendito Dios, y el Señor tiene cuidado, el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Yo soy testigo de esto, de cuántas veces el Señor nos ha librado. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso es el Señor, aleluya. Maravilloso es el Eterno. Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios es exaltado, Él es digno de ser adorado. Y Él nos va a librar, estamos bajo su rueda, estamos en sus manos, somos obra suya, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Si tú no has aceptado a Jesucristo, o si te apartaste de sus caminos, lo conociste, le diste la espalda, te enojaste, te hicieron daño, te maltrataron en el lugar donde te congregaba, ábrele tu corazón a Jesús. Él solamente puede obrar en tu vida. Hay esperanza. Hay esperanza si tú vienes humillado ante su presencia. Pero tienes que rendirte, tienes que confesarle a Jesús pecado contra ti. No, hombre, usted no vaya un hombre a confesarle que usted pecó, que usted hizo. Váyase a la presencia del Señor. ¿Dónde está eso? Bueno, donde usted invoca su nombre, usted se tira al piso, usted clama a Él y Él te va a responder. Porque el Señor tiene respuesta para nuestra vida. No estamos solos. Él ha dejado el Espíritu Santo. Él ha dejado el Consolador. Él ha dejado el Espíritu Santo y fuego. Bendito sea la presencia del Eterno. Gloria al que vive para siempre. Que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Que podamos seguir avanzando y creyendo que Él hará cosas grandes en nuestra vida. Lo creemos. Va a ser cosas grandes. Que va a ser todo lo que nos ha prometido. Nos vamos a deleitar. Y Él nos va a librar. Estamos en sus manos. Él tiene esculpido en sus manos. Nuestra vida está en Él. Él es el dador de la vida, así que no temas, así que confía, así que tranquilo, que tu corazón no se turbe, que tú no desmayes. Gracias, Padre, gracias, Señor, consuela, pasa el bálsamo, ayúdanos, llévate el dolor, llévate la tristeza, llévate la angustia, llévate la turbación, imparte shalom, satura los aires afuera. A tal hombre fuerte, Señor, lo que quiera perturbar, lo que quiera molestar, lo que quiera estorbar, quita lo que estorba, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, toma el control. Hay almas perdidas y almas que necesitan salvación, los que están atados, los que están en esta hora planificando el mal. Señor, paraliza toda obra de maldad. Dios mío, te pedimos por esta isla y por todas las naciones que tú tomes el control. Puerto Rico está en tu balanza, Padre.
Estamos bajo la rueda del alfarero. Estamos en tus manos preciosas. En medio de lo que estamos viviendo, Señor, tenemos la confianza en ti. Ayúdanos, Padre. Hay muchas personas perdiéndolo todo, Señor. Pero tú tienes promesa para el justo. Aquellos que necesitan, ábrele puerta, provéele, Padre amado. Aquellos que necesitan un hogar, un empleo. Aquellos que necesitan finanzas. Aquellos que necesitan salud, fuerzas nuevas. Aquellos que necesitan fortaleza y paz, Señor. Tú no desamparas, por favor, Señor, provee. Yo confío en ti, Señor. Yo sé que la fe mueve montañas. Hay gente que necesita urgentemente conocer y confesar a Jesús y arrepentirse. Que el Señor tiene compromiso con el que le busca y es el justo. El que le busca en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, que nuestros corazones no se corrompan, que nuestra mente sea limpiada y que nuestro corazón esté firme. Y reprendemos y atamos, echamos fuera, fuera todo aquello que no proviene de ti, porque estamos en la rueda. Porque estamos bajo tu rueda. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que lo que se viene, viene. Y el arrebatamiento se ha de cumplir. El arrebatamiento de la iglesia. Porque vemos cada día las señales. Y estamos hace rato en principio de dolor. Así que no desmayes, no dudes. La palabra es real. La palabra no ha cambiado. Los hombres cambian. Los hombres cambian, la gente se corrompe, el dinero contamina, el amor a las ofrendas daña, las finanzas muchas veces, cuando el hombre es elevado, la gente le salta, se le olvida que es aquel a que se le da la gloria, y la gente porque tiene dones, porque tiene talento, esto no nos salva, hermano, tenemos que dar fruto cada día, buscarle. Buscarle, yo siempre le digo, búscale mientras pueda ser hallado, busquemos. Este es el tiempo que nos llenemos, que seamos reparados, que nos limpiemos, que nos volvamos a Él. Que la presencia del Espíritu Santo realmente esté en nuestras vidas. Que podamos obedecer la palabra del Señor. Que podamos vivir para Él. Que podamos vivir una vida piadosa. Y que nos apartemos del pecado, porque apartados del Señor, miseria. Dios da, Dios bendice, pero cuando Dios empieza a cerrar puertas, a apretar y a quitar, duele. Ponga la mirada en el Señor, deje la idolatría de carne, que todo lo que dice esa persona es amén, no. No todo es amén. Abra esto, la Biblia, la palabra de Dios, que es perdida. La palabra es la lámpara, sama, calla, lava, calla. La palabra es la medicina, aleluya. Todos nosotros necesitamos que el Señor trabaje con nosotros. Todos nosotros estamos en las ruedas. Todos necesitamos que Dios siga obrando. Bendito sea el nombre del Señor. Todos necesitamos que Dios siga purificándonos. Que la mano del Señor esté en nuestras vidas cada día y podamos ver las promesas. Que podamos ver las promesas del Señor en nuestras vidas. Y podamos seguir avanzando en su presencia. En el nombre de Jesús. Creemos que su palabra es viva. Aleluya. Gracias, Hashem. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Bendito soberano. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es tu presencia. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Qué lindo, Dios. Aleluya. Despertemos del letargo, Padre. Hay un despertar en nuestras almas. Hay un despertar en nuestras vidas, que podamos buscarte a tiempo fuera de tiempo. Límpianos, santifícanos, que estemos escritos en el libro de la vida. Padre Dios mío, límpianos, purifícanos, que cuando se abran esos rollos, esos libros, nosotros aparezcamos escritos. Aleluya, glorifícate por amor a tu nombre, ten misericordia. No merecemos tanto de ti, más tu misericordia es grande.
Gracias, Dios mío. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias, Padre, por esta madrugada. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta segunda vigilia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es, Padre. Digno eres, Señor. Gloria a Dios. Digno eres, Señor. Alabanza al Cordero. Santo eres, Señor. Poderoso Jesús. Estamos en tus manos, Señor. Perdónanos, límpianos. Guarda nuestros sueños, guarda nuestro acostar y nuestro levantar, escóndenos en el hueco de tus manos, líbranos, Dios mío, de cualquier peligro en el sueño, repáranos, Padre, estamos en tus manos, aleluya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, bendito eres, Señor, gracias, Señor, amo Rey del Universo, en ti me encomiendo, bajo la rueda del alfarero, bendito Dios. Aleluya, estamos en su rueda, estamos en su rueda, seguimos en su rueda, yo sigo obrando, yo sigo trabajando, gracias Dios, gracias Adonai, gracias Padre, gracias Mesías, gracias Dios de Israel, gracias, gracias, gracias Dios, ayúdanos Padre porque tu palabra es vida, gracias por tu palabra que es como espada. Aleluya. Sea el salón. Dios te bendiga. Dios te guarde. Salón.